Eskerrik asko, betiko lez etortzagatik. Atzo aurreratu genuen bezala, gaur arratsaldean baina gure jokalari berri modua presentatuko dugu. Berri esaten dugu naiz eta guretzat ezaguna izan, gure atletian egonda dago, baina bere bueltea ba, presentatzeko da, gurekin egongo da datorren bost urteetan, eta soberan dago bainatekin uste dugula ba, gure lehenengo ekipoak kalitatez mejoratzen duela, hola uste dute kirol aldetik responsabilia duten pertsonak, eta guk ere bai. Eta gainera guretzat oso garrantzitsua da, beti izan dugun moduan, ez bakarrik kalitatez mejoratzea, baizik eta jendeak, hemengo jendeak eta atleti datorren jendeak, atletik bere prioritate bezala ukitzea. Orduan, gainaten kasuan hori argi dago, berek esan duen bezala, eta guk gure hausnarketan ikusi dugun bezala, eta oso posi gaude horregatik. Buenas tardes, muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. Como adelantamos ayer, el motivo era para presentar a Beñat como nuevo jugador del Athletic, un viejo conocido para nosotros, pues ya estuvo en nuestro club en categorías inferiores, pues una vuelta a casa en este sentido. Sobra decir que los responsables en la dirección deportiva del club, por los que tienen opinión en el ámbito deportivo, entienden que con la incorporación de Beñat nuestro primer equipo mejora en calidad. Nosotros también así lo pensamos. Va a estar con nosotros las próximas 5 temporadas. Y además, en el caso de Beñat, como siempre hemos priorizado, como siempre hemos dicho, para jugar en el Atleti los jugadores como premisa principal deben de tener al Atleti como su máxima aspiración deportiva. Beñat es algo que no esconde y que ha tenido como objetivo, y bueno, al margen de su calidad y demás, para nosotros eso es importante, que el Athletic, los jugadores que estén ahí, lo sientan como un equipo grande, que es principalmente lo que es nuestro club, y nosotros nos enorgullecemos y nos felicitamos de que Beñat haya vuelto a casa, y esperemos que con su ayuda el primer equipo, pues como ya dijimos en la presentación de Ernesto, que se daba en los mismos casos, bueno, pues tenga un año ilusionante, que es lo que estamos esperanzados a que lo tenga. Por mi parte, nada más. Supongo que tendréis preguntas para hacernos, o para principalmente para hacerle a Beñat. Bueno, yo... Gracias a todos por estar aquí, sobre todo agradecer al club por el esfuerzo que ha hecho porque yo esté aquí, y al final ha sido posible un sueño que tenía desde pequeño, era jugar siempre aquí en el Atleti, y bueno, al final pues, ha podido ser, y la verdad que estoy muy contento de ello, de poder defender la camiseta y sobre todo el nuevo San Mamés, ¿no? Bai, bueno, Beñat, konta eguzu pizkat, ba, ez dakit, nola izan diran negoziazioak, edo oso luzea izan dela omen da, baina zu hasiera-hasieratik argi dukizen nun, zure lehenengo aukera Athletic etortzea zela? Hombre, nire lehenengo aukera beti zinde, ez, Athletic era bueltatzea, beha, bueno, nik negoziazioak ez dakit zelan joan diren, ni beti egonaz kanpo de futbolan pentsetan nire beharra egiten ez, eta gero ba azkenengo astean entrenatu nintzen, ba zeo zer dagoela, eta egia esan oso pozik egon nintzela ba azkenengo astean, eta beti gure izin dut ba holan amaitea, ez da, bueno, azkenean nortu dugu eta pozik. Bai, eta bueno, zelai erdian jokatuko duzu, orain bar lagun daude, Herreraekin, Iturrasperekin, eta horiekin zelan konbotuko zarela pentsatzen duzu? Bueno, ba, imagineta hot ondo, ez, horrike jokalari ononak dira, ontxe, ba,
ondela onitan urtetan ondo, osea ondo lo hori, demostratu hori izango jugadoreak diren eta espero horikaz ondo eroatea ta a ber aldugunin oso ser politez. Bueno, Josu, klubak alegin handia egin du Beinat atetik ara ekartzeko, esan nahi dut diru aldetik eta baita ere, ba bueno, lan aldetik, negoziazio luzeak izan baitira, antza. Ez, kanpotik ikusita esan leke, baina barrua met izaten dugu alde batetik gure responsabilitatea jakitea zelan dagoen edo zelan mejora aldean gure ekipoa jakitea da, edo gure deportibo aldetik, edo responsabilitatea duten jendeak bere lana hori da, beste gauza batzuen artean, eta gero daukogune entrenatzaileak ere bere opinioan behar du, ez? Eta denon artean erabaki hartu, orduan guk argi daukogu zain egon behar garela kanpoan dauden jendearen inguruan ze posibilitatea duten, ze pentsamendua duten erape bai, baina erabakia hartu duguna azken astean izan da, entrenatzailea aurkeztu ondoren. Bueno, ez dakit esatri dagoen, komentatzen da, 8 milioi euro ordaindu duela Atletikek, Beñatona ekartzeko, ez dakit esatri dagoen, baina nik galdetu beharrean nago. Ez, bueno, Google normalean ez dugu kantitaten dan sartzen, atzo Betiseko presidenteak ere bere opinioa bardina zen, eta azken batean gure responsabilitatea argi dago urtean zehar kontua presentatu behar ditugula eta han zehaztu behar ditugula gauzak, baina beti izan dugun modura zorakeririk ez dugu egingo, ez dugun kasu honetan bez, eta hurrengoan zeo zerba dago be, gure funtzionatzeko modua hori izango da. Bueno, lehenengo fitxaketa da, beste batzuk egongo direla, antzaenez, ez dakit zerbait arroratu alduzun, hor daude Balentziaga, Etxeita, Kike Sola, ez dakit horren inguruan zerbait esan alduzun. Ba, betiko lez, egiten diranean, da dana firmatuta dagonean, egoten badira, ba, aurkeztuko ditugu. Nik uste dotek hori da gure funtzionatzeko era, ez da Atletirentzat edo ez da interesgarria kasu horietan bada jakitea gu non horren atzetik badaude, kasu honetan hau edo pasan urtean Adurizen atzetik bazaoz, nik uste dut Atletikek egin behar duela lan barrutik eta alden eta isilena eta zeo zer egin da dagoenean aurkeztu eta holan jarraituko dugu gero aldean bebai. Bueno, Beñat, Atletik entzaude berriro, urte batzuk pasatu dira, nola ikusten zu zure burua berriro ere ona etorri eta noraino ailegatu daiteke Atletik zurekin eta bueno, ba, guztiokin, ez, taldeko lagun guztiekin. Bueno, ni aurten esan natorrela gana askokaz eta esan igual esango nahi dutxun, ba igual como ba maduro hau, hobeto ez, eta burua ondo ipinite eta gurut esan, ba urten egiten dago dugule, ba, zeo zer polita egiteaz, ba, ze nik uste ekipoak prez dagoela zeo zer polita egiteko eta lehen guztiak egingo dugula. Eskarek asko. Sí, hola, Beñat. Felicidades por el fichaje. Ayer en tu despedida en Sevilla comentaste varias cosas. Una de ellas, lógicamente, es tus ganas de volver a casa, pero hablaste también de lo que te atrae el proyecto que hay aquí en Bilbao, en el Atleti, y lo que se está formando. ¿Qué es lo que más te atrae de ese proyecto? Bueno, el proyecto de lo que más me atrae es del equipo que se está haciendo, tanto el nuevo entrenador como el nuevo campo y las promesas que tiene el equipo para el próximo año, ¿no? Eso es lo que en realidad me llamó mucho la atención. Del Beñat que salió cuando tenías 19 años al que regresa ahora, evidentemente hay muchas diferencias. ¿Tú cómo definirías la progresión que has ido teniendo en estos últimos años? Hombre, yo te digo, desde que yo salí de aquí, yo sigo siendo el mismo, ¿no? Pero la verdad que a mí la salida igual personalmente me ha venido bien,
he aprendido cosas, he empezado a valorar las cosas y he madurado bastante. Y yo creo que la vuelta aquí, pues yo creo que vengo, pues, decirte algo como más persona, más jugador. Y la verdad que espero demostrarlo eso en el campo, ¿no? Arratsaldeon, Josu. Se ha hablado mucho, se ha escrito también mucho sobre este fichaje. ¿Es en primavera cuando el club empieza a hacer los primeros contactos con Beñat para sondear su posible incorporación? No. Como he dicho antes, la obligación del Athletic es estar al tanto de todo lo que entienda puede mejorar a la primera plantilla. Y posteriormente, de manera consensuada, decidir si también el entrenador, en este caso, está de acuerdo en que esa contratación se haga y buscar una decisión unánime o lo más unánime posible. Y en este caso, el Atleti siempre está al tanto, como es su obligación, de lo que pueda incorporarse, pero en este sentido, tanto como ha dicho Beñat, como lo he recordado yo antes, la decisión o el arranque de las negociaciones han sido hace una semana. Beñat, Arratsaldeon, ongi etorri. Personalmente, ¿qué crees que puedes aportar a este equipo, al Athletic? Hombre, personalmente, las ganas y el trabajo, ¿no? Luego ya espero aportar con muchas más cosas, pero por ahora vamos a empezar con el trabajo y las ganas y espero que sean muchas más cosas. Comentaste ayer en Sevilla, comentas ahora también lo que te gusta, el nuevo proyecto. ¿Hay algún jugador con el que te haga especial ilusión jugar? Hombre, la verdad que ilusión me hacen unos cuantos, pero la verdad que Markel, llevaba con él pues desde Alevines pues unos 10 años en la cantera y volver a jugar con él, que eso no, me hace una especial pues ilusión, ¿no? Pero la verdad que me gustaría jugar con todos, porque todos son grandísimos jugadores y la verdad que en el Atleti me hace ilusión. La figura, la presencia de Ernesto Valverde en el banquillo, ¿ha servido para ti incluso como para tener más estímulos de llegar? Sí, la verdad que Ernesto Valverde, pues yo creo que, pues como ha dicho Josu, igual habrán hablado entre ellos, igual ha dado el ok para que yo pueda venir y la verdad que estoy contento, agradecido y de hecho espero demostrarlo en el campo, ¿no? Que no se equivoca. Opa, Beñat, no sé si has podido precisamente hablar con Ernesto, todavía no has tenido tiempo. No, la verdad que todavía no he hablado con nadie todavía. Uh-huh. Bueno, más o menos eres un jugador conocido ya en primera división, pero ¿cómo te definirías como futbolista? ¿Qué es lo que, aparte de esas ganas y del trabajo, qué crees que le puedes dar como plus al Athletic? Pues eso ya no sé qué decir, a esas preguntas no me gusta contestar, pero yo no sé, puedo aportar bastantes cosas, no sé cómo, qué puedo decirte. Te puedo aportar, aparte trabajo y del otro, pues te puedo aportar igual el balón parado o te puedo aportar alguna otra cosa, pero la verdad que espero aportar bastantes cosas. Vienes de un equipo que se ha clasificado para Europa, a un Atleti que lo ha estado pasando prácticamente mal hasta el final de liga, me imagino que los objetivos que ves en el Atleti de cara al futuro pasan un poco precisamente por lo que habéis conseguido en el Betis, por volver a Europa y demás. Sí, bueno, el año pasado el Atleti pues no hizo la temporada, pero hace dos recordamos que el Atleti hizo una grandísima temporada, cosa que este año no ha podido ser, pero yo creo que la línea del Atleti es seguir la temporada de hace dos años y esperemos conseguir entre todos eso, ¿no? Bai, Josu, ez dakit demoraldi aurreari buruz zerbait esan aldi guzun, lea prestaukazue, datorren demoraliko prestakizunak, edo zehaztu alduzu zerbait horretaz? Zeren arabera? Ez, temporadari buruz. Aben, nola jongo zarete? Bueno, alde deportiboak zarratzen daude gauzak, eta bueno, aurreratu duguna bederatzean azten garela, Ernesto esan zuen modura, eta hortik aurrera zehaztuta daudenean, eta partidu guztiak itxita daudenean, noski preparazio guztia aurrera botako dugu, eta eskainiko dizuegu. Bai, Beñat, lehen aipatu dugu, Europan dagoen talde bat utzi duzula, eta helburua zuretzat ere pertsonalki erronka izango da, Athletic berri ere Europan ipintzea, denboraldi honetan.
Hombre, bai, nik pertsonalmente Atleti beti urote egotea aldanik eta goien posible, ez? Eta espero ba urten, ba, por lo menos Europa edo temporada ipolita itea, bai, espero dote hola nizitea, ez? Arratsaldeon, Bainat, el hecho de que el Atlético ha hecho un esfuerzo económico importante, ¿supone algún tipo de depresión para ti en ese aspecto? No, en un principio no tengo ni una presión. Yo me voy a dedicar a lo mío. Yo me salgo del campo y ya no quiero saber nada de nada. Yo soy la misma persona de siempre y yo, mientras tanto, a lo mío, que es el jugar y el entrenar cada día para hacer lo mejor posible, ¿no? Yo, mientras tanto, del resto me mantengo aparte. ¿Eres consciente que vas a tener competencia importante en el puesto donde tú juegas? Sí, ya te he dicho que vengo a un grandísimo, grandísimo equipo que tiene grandísimos jugadores y habrá mucha competencia, no solo en el centro de campo, sino en todas las líneas hay grandísima competencia y bueno, eso será bueno para el equipo para poder estar ahí arriba, ¿no? Sí, Beñat, tu experiencia es que estuviste en el Atleti, saliste porque en su momento no se contó contigo y vuelves. No eres el primer caso y no serás el último. ¿Qué puedes decir como mensaje a todos esos jugadores que pueden tener que pasar por esa situación de salir porque en un principio parece que pues eso, que no se cuenta con ellos, pero que regresan? ¿Es un mensaje de ánimo? Hombre, de ánimo, yo te digo que igual en aquella época pues sí, lo pasas mal, porque tuvieras el club de tu vida que te dicen que eso, pero luego pensando en frío dices, igual me ha venido hasta bien, porque qué caso no he aprendido y he madurado muchísimas cosas que igual antes aquí no las valoraba y que la verdad que ahora soy me veo como un mejor jugador o mejor persona, ¿no? Y yo solo quiero decir que el fútbol no termina donde aquí y tienes que ver siempre el lado positivo de las cosas y seguir aprendiendo y seguir mejorando, ¿no? Josu, respecto a la pretemporada, ¿está decidido si el equipo va a realizar una parte de la misma fuera de Bilbao o todo va a ser aquí? Se tiene intención de que se está manejando la posibilidad porque el entrenador quiere, pero todavía está sin cerrar. El momento que se cierre, si es que se cierra, se comentará. Pero vamos, una vez que la pretemporada esté totalmente cerrada, con partidos concretos y demás, os la comunicaremos. Hola, Beñat, buenas tardes. Tu nombre ha salido en los últimos años, sobre todo para reforzar el Athletic. ¿Cómo has vivido tú desde la lejanía ese interés o ese posible regreso? Ya te digo, durante los últimos, quizá el último año y también en los últimos días, cuando parecía que se iba a llevar a cabo. Bueno, yo lo he llevado bien, ¿no? Porque siempre he estado, aunque lo veía en la prensa y la gente me lo comentaba, pero yo siempre he estado en contacto con mis representantes, me decían que no había nada, entonces yo estaba tranquilo. La verdad que la última semana, como he dicho antes, al saber que estaban en contacto y eso, pues la verdad que una alegría, pues para mí terrible, ¿no? De poder tener la oportunidad de poder volver aquí, que siempre ha sido el sueño desde pequeño, pero así es tal como lo llevo. Decías ayer en Sevilla que una de las que más tiró para traerte a casa era tu ama. No sé qué te dijo cuando, bueno, en tu familia, cuando ya les confirmaste que volvías a Bilbao. Sí, la verdad que mi madre pues siempre ha tirado, me ha querido allí, ¿no? Y la verdad que estaba muy, muy contenta y la verdad que... Y el padre también y la verdad que espero que siga así, ¿no? De contenta. Hola, Beñat, bienvenido. Antes estabas hablando un poco de la competencia, que es buena, porque el nivel es alto. ¿Te ves compatible con Ander Herrera o crees que tu presencia tiene que excluir a alguno de los dos? No tiene por qué, ya te digo que yo soy un jugador compatible con Ander como con cualquier otro. Eso ya decidirá el míster. Yo ya te digo, yo lo que diga el míster, pero ya te digo, yo me adapto a todo tipo de jugador, incluso a posiciones, te diría, ¿no? Beñat Sorionak.
Ahora que lo ves desde otra óptica, que has venido como fichaje, ¿es más complicado tener la oportunidad saliendo desde casa que desde fuera? ¿Cómo recuerdas aquella época, aquella pretemporada con Sarrio Garte, ese partido que jugaste y que se quedó ahí todo en el limbo? Bueno, yo recuerdo que aquel año fue complicado, ¿no? Justo aquel año fue cuando hubo... Cuando el Atleti estábamos también una temporada, fue mala, hubo tres entrenadores y la verdad que era complicado en ese momento pues poder contar con, pues igual con canteranos y tal y cual. Pero la verdad que, ya te digo, no tengo ni un rencor ni nada hacia nadie. Yo en un principio, lo que te he dicho antes, me ha venido bien el salir y el volver. Espero que también sea bueno también, ¿no? Espero que sea bonito. Bai, bueno, nire aldetik azkena, zu joan zinenean, zama bezarra, hortze zegoen orain, zu asko ikusteko aukera izan duzu nola dagoen orain. Zama bezarra, eta berria nola eraikitzen ari diren, zuretzat zer esan nahi du horrek, ikusi duzu nola igaron denbora, eta zuretzat ere simbologia berezia dauka horrek. Bai, nitzeko ba, zama mez, beti zindez, ba, txikiten ikusiteko partidueke, han ikusita, ba, han itozten ilusinua algetakoan, handi ez, bea, bueno, sorteaukin dut azkinan, zama mezen algetako, beste kamiseta bategaz, bea, egizan, sorteaukin dut, eta oin, ba, sorteadeko bebai, zama mez barria, ba, alizitea olga hor, eta ganera, ba, diego kamiseta gaz ez.